Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Cristina Kirchner inauguró en los bosques de Seiza la obra realizada por cooperativas de la CNCT. El viernes 20 de septiembre, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró la obra realizada por las cooperativas de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT, ubicada en los bosques de Seiza. Con la misma, se recuperaron 400 hectáreas de espacios verdes, se montó un polo productivo industrial y se construyó un centro de exposiciones, entre las obras principales desarrolladas en el predio. El cooperativismo garantiza la libertad de expresión. Así lo manifestó en un diálogo con la agencia de noticias ANSOL el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, después de su participación como amigo de la Corte en la audiencia pública realizada días atrás por la Ley de Comunicación Audiovisual. Se realizó un encuentro de promoción cooperativa para la región ensenadense. El pasado 19 de septiembre a las 17 se llevó a cabo un encuentro de promoción y capacitación cooperativa en la sede del Centro de Formación Profesional 412 Hugo Chávez de la ciudad de Ensenada. El encuentro tuvo como objetivo difundir los conceptos y propuestas del modelo cooperativo a los emprendedores de la región de Ensenada y alrededores. En la jornada se plantearon temáticas cooperativas relacionadas con comunicación social, educación, inclusión, sensibilización, herramientas de gestión, etc. Con respecto a esto, escuchamos a Paola Acosta, coordinadora de CECOP, que estuvo a cargo de uno de los talleres desarrollados. Bueno, mira, te cuento. La realidad es que nos invitaron a participar de la jornada. Era una charla abierta que apuntaba un poco a concientizar sobre la formación de cooperativas. El público era un público bastante variado. Estaban participando personas que asisten a un centro y que ahí se dan distintos oficios. Entonces participaron estudiantes, participaron trabajadores asociados a cooperativas que están bajo un programa de inclusión social. Entonces, en una primera parte hicimos una exposición y una presentación del CECOP, que es el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa. Entonces fue contar un poco qué es lo que estamos haciendo desde CECOTRA, cuáles son los ejes que estamos trabajando. Entonces ahí se presentó un video con cuatro experiencias de cooperativas donde aparecen actores activos de cada cooperativa contando un poco ese proceso. Y después se trabajó en una metodología taller sobre todos estos temas que te estoy diciendo, puntualmente sobre la estructura de la cooperativa. Y un segundo taller que era una herramienta, la idea era dar una herramienta concreta a personas que ya estaban constituidas como cooperativas. Entonces ahí puntualmente se trabajó con la metodología de libros sociales. Las cooperativas empezaron a nacer y aparecer eran un elemento de subsistencia, o sea, los trabajadores no tenían muchas posibilidades y encontraban una posibilidad en la empresa cooperativa. Hoy estamos marcando un proceso de existencia. Nosotros nos estamos constituyendo y estamos tratando de marcar esa diferencia de que somos una economía alternativa bajo una forma de organización distinta y que revitaliza una empresa social. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Encuentro cooperativo en La Plata. El pasado 20 de septiembre se realizó en la sede de FECOTRA en la ciudad de La Plata un encuentro que reunió a compañeros de las cooperativas agrupadas en la seccional La Plata, Berisso, Ensenada y Pipinas de la Federación. En el mismo se llevaron a cabo dos actividades. Por un lado, se realizó el concurso de dibujo orientado a niños de la familia y por otro, se realizó una charla en donde los cooperativistas pudieron compartir sus historias, su situación actual y las diversas experiencias que se viven todos los días. Capacitación en Saladillo. Los días 19 y 20 de septiembre, el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de FECOTRA, CECOP, brindó dos jornadas de sensibilización cooperativa en la Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA. Las mismas estuvieron a cargo de la técnica Vanina de Nicola y contaron con la presencia de 8 aspirantes a socios de dicha empresa autogestionada. Noticias Cooperativas Radiofónicas. La editorial Patria Grande presentó un nuevo libro. El 25 de septiembre, el Ministerio de Educación de la Nación y la Cooperativa de Trabajo de Editorial Patria Grande realizaron un recital de poesía en homenaje a Ernesto Cardenal, quien fue invitado de honor en ocasión de la presentación de su nuevo libro, publicado por la editorial cooperativa. FECOTRA Radial.
es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info@fecotra.org.ar.